El hígado es uno de los órganos más importantes que tenemos. Si tuviera una idea solamente de la cantidad de funciones que este realiza en nuestro cuerpo, se quedaría sorprendido. Forma parte, por ejemplo, de la elaboración de proteínas, enzimas, factores de coagulación, productos de la sangre, desintoxica su cuerpo y mucho, mucho más. Y aunque este sea el pequeño laboratorio de nuestro cuerpo, eso no significa que de vez en cuando necesite alguna ayuda para poder desintoxicarse. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son los mejores alimentos, hierbas y suplementos que usted puede consumir a diario para poder realizar una desintoxicación hepática o de su hígado antes que sea demasiado tarde. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Heidi Velasco. Si todavía no estás suscrito, presione la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal les enseñaré a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Además, si necesita una consulta online para que pueda ayudarlo a tratar su enfermedad, llame al +1-786-906-8954. Así como el hígado nos ayuda diariamente a desintoxicar nuestro cuerpo, nosotros también tenemos que brindarle esa ayudita que le falta de vez en cuando para poder mantenerlo saludable. Vea, usted no tiene una mínima idea de lo importante que es el hígado para nuestro cuerpo. Prácticamente sin él no podríamos vivir. Por ejemplo, muchas personas cuando tienen problemas del hígado tienen desde problemas digestivos hasta problemas en el estado de humor. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son las mejores hierbas, alimentos y suplementos que usted puede consumir a diario para desintoxicar su hígado de una vez por todas y antes que sea demasiado tarde. Así que sin más, comencemos. Número 1. Alcachofas o cardo mariano. El cardo mariano tiene otros nombres también, como por ejemplo en inglés es súper conocido como milk thistle. Estos dos alimentos contienen algo muy especial llamado silimarina. La silimarina es una sustancia tan fabulosa que incluso en Alemania están empezando a usarla para las personas que sufren de cirrosis hepática o incluso de hígado graso muy avanzado. Les dan un tratamiento completo a base de silimarina a grandes cantidades y altas dosis y increíblemente el hígado empieza a regenerarse e incluso detiene su progresión. Vea, lo que hace la silimarina es entrar a nuestro cuerpo y pegarse a las células del hígado, los hepatocitos. Agarran, se pegan alrededor en una pequeña membrana que tienen e impiden el paso de ciertas sustancias y tóxicos que puedan agredir al hígado. Entonces, como ya no entran ciertas sustancias tóxicas porque le dice pare, stop, aquí no puede pasar, entonces el hígado puede luchar con lo ya intoxicado que está para poder limpiarse continuamente. No tiene idea de lo fantástico que es la silimarina y la puse de hecho en el punto número 1 porque considero yo que es la más importante. Número 2, el brócoli. Vea, hay ciertos alimentos que para un grupo de personas no son recomendables, pero para otras sería como un tesoro en su vida. Vea, el brócoli es considerado un alimento goitrogénico, o sea, que bloquea la tiroides, y en ese caso no sería recomendable para los pacientes que tienen hipotiroidismo o una tiroides lenta. Pero para los pacientes que no tienen ninguno de esos problemas y tienen un hígado intoxicado, un hígado graso o una cirrosis, sería excelente, porque el brócoli contiene azufre y el azufre se encontró que forma parte de la segunda etapa de desintoxicación del hígado. Así que si usted quiere limpiar su hígado y desintoxicarlo de manera rápida y en un solo día, le recomiendo que empiece a consumir brócoli a diario. No tiene idea de la cantidad de beneficios que le traerá a su cuerpo. Número 3, los espárragos. ¡Ay, qué rico que son los espárragos! De vez en cuando comerlos como un aperitivo o en el almuerzo son totalmente deliciosos. Pero muchas personas han notado que al comerlos eliminan un olor característico por la orina. Y eso obviamente fue motivo de investigación para los científicos. Y se descubrió de que los espárragos ayudan a eliminar los tóxicos de todo el cuerpo a través de la orina. Así que si usted, por ejemplo, empieza a consumir brócoli a diario, como mencioné en el punto número 2, para poder formar parte de la etapa de desintoxicación del hígado y encima usted consume espárragos, pues los eliminará con mucha más facilidad y con mucha más rapidez por su orina. Así que pruébelo, consuma brócoli y también espárragos y verá la diferencia.
Número 4, zanahoria y remolacha. Vea solamente de imaginarse un jugo de remolacha con zanahoria, no parece nada delicioso. Hasta que usted lo pruebe, no tiene idea de lo rico que es. Puede ser, por ejemplo, un jugo por la mañana o a media mañana o incluso después de almuerzo, porque obviamente este jugo es un poco dulce y no sería tan recomendable consumirlo para las personas diabéticas. Para las personas diabéticas, si quieren desintoxicar su hígado con zanahoria y remolacha, lo recomendable sería que lo coman. No en jugo, sino comerlo a mordidas, masticarlo y para que se pueda absorber de manera lenta en nuestro cuerpo y no provocar esos picos de diabetes, obviamente. Vea, la zanahoria y la remolacha contienen un compuesto muy específico llamado glutatión. El glutatión es producido por nuestro hígado naturalmente para desintoxicarse a sí mismo y bueno, entre otras funciones, pero una de ellas es esa, desintoxicarse por sí mismo. Entonces, estos dos compuestos también contienen glutatión. Entonces, encima de lo que el hígado produce, estos le brindan un poco más de glutatión para poder eliminar los tóxicos a través de la bilis. Y obviamente en etapas muy avanzadas como por ejemplo la cirrosis, donde ya no se produce en cantidad adecuada o definitivamente no se produce el glutatión, pues esto sería excelente para esas personas. Así que intente consumirlo, puede hacerse un jugo o un extracto por las mañanas y si usted tiene problemas con el azúcar, puede añadirlo a sus comidas en el almuerzo, como por ejemplo una ensalada, hervidos, pero la cuestión es de que coma un poco de vez en cuando. Número 5, los probióticos. Los probióticos son una herramienta eficaz para casi cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque en cualquier enfermedad lo que nosotros necesitamos es elevar las defensas y los probióticos son para eso. Pero en este caso nos ayuda en cuanto a la desintoxicación del hígado porque los probióticos cuando están debilitados en nuestro intestino pues no se puede digerir nada, entonces aumenta el colesterol, las grasas, etc. En cambio, si nosotros tenemos la cantidad adecuada de bacterias buenas en el organismo, pues nuestra digestión estará completamente bien hecha. Las grasas se regularán, el colesterol también, y lo que el hígado no necesita es que haya una mayor cantidad de grasa absorbida. Entonces consuma probióticos para poder ayudarle en todo lo que pueda a su hígado para que pueda hacer sus funciones correctamente. Si necesita un suplemento de calidad para que pueda ayudarlo a desintoxicar su hígado de manera apropiada, busque el Thistle Essence de Finland en finlandvitamins.com. Así que ahí lo tiene, esas son las 5 cosas que usted necesita hacer a diario para desintoxicar su hígado y mantenerlos saludables. Muchas gracias por el video completo, si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos, estaré muy feliz de responderle. Si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.